Es la primera vez que recibimos este apoyo. Soy madre soltera. Sacar a tres hijos adelante no es fácil. Estamos contentos por los útiles que nos dieron. Como Adelfa y su hija, muchas familias oaxaqueñas en desventaja seguirán recibiendo apoyos para su educación y su desarrollo. Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador del estado, Gabino Cue Monteagudo, inició la audiencia pública número 25 como lo prometió desde el inicio de su administración para atender personalmente las demandas de la sociedad. La ciudadanía que se ha dado cita en este lugar recibe un turno para poder pasar con el jefe del ejecutivo para poder exponerle sus problemas y posteriormente son canalizados a las áreas de gobierno que les corresponde. Cue Monteagudo inició el ejercicio para atender al mayor número de personas posibles, pues el objetivo principal es que se entrevisten con el gobernador antes de pasar a las diversas áreas. Como en cada ejercicio, las dependencias de gobierno tienen un espacio en este lugar, desde donde se da atención a los problemas y peticiones de la gente para que se logre un avance importante en su beneficio. El gobernador del estado, Gabino Cue Monteagudo, sostuvo que mantiene un diálogo constante y abierto con la sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación para atender la solicitud de aprobar su plan de transformación educativa de Oaxaca. Señaló que se analizan las posibilidades ante el rechazo que mantiene el magisterio a la reforma educativa que impulsa el gobierno federal para cambiar las condiciones en esta materia. Sobre la reinstalación del plantón de los triquis en el Zócalo, dijo desconocer cuáles son los motivos por los cuales continúan protestando, pues se ha atendido a este grupo para que terminen sus movilizaciones. Advirtió que solo 4 personas de las que protestan tienen medidas cautelares. A los demás se les ha otorgado indemnizaciones, por lo que no deberían realizar estas movilizaciones, pues se ha atendido su caso.